futbolísticamente bien, lógicamente con sabiendo que los resultados de el inicio de la Copa no fue la mejor, se perdieron los dos primeros partidos, en lo cual pues lógicamente hay una exigencia muy alta, pero conscientes de la capacidad del grupo, que es lo más importante. Un equipo ordenado, un equipo que la tenencia de la pelota es importante, me parece que un equipo que tácticamente está, es bien aplicado, bueno, tiene gente sobre todo por derecha que son muy interesantes en ataque, que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en fin, creo que va a ser un partido complicado, es un buen equipo el que va a enfrentar. Pues con alegría, porque al final uno, yo siempre he sido consciente de que el jugador peruano es de una capacidad técnica muy grande. Bueno, creo que volver por sus fueros para clasificar básicamente será como volver a tener un orden, y me parece que en ese sentido el responsable directo es Ricardo Gareca, para que hizo cosas, o ha hecho cosas tan importantes que me parece que cambió un poco o mucho la mentalidad táctica del jugador peruano, y eso creo que es vital y es necesario recalcarlo, ¿no? Bueno, los resultados te dan como una, como esa sensación, pero lógicamente yo no podría decir que en qué se ha cambiado. Lo que sí veo que un equipo son dentro de todas las cuestiones que uno mira es que la aplicación táctica es muy grande, y eso sumado a la parte técnica que tiene el jugador peruano, a la fundamentación que tiene, pues lógicamente lo hace muy rico. Estamos bien, en Colombia hay dos torneos al año. Bueno, estamos ya promediando el primer torneo. Hay un campeonato de todos contra todos donde después se clasifica una liguilla. En ese de todos contra todos vamos en primer lugar.